Nadie puede servir a dos amos. No podéis servir a Dios y al dinero. Son dos frases, dos sentencias de este del Evangelio de este día. Y dice luego que oyeron esto unos fariseos que eran amigos del dinero y se burlaban de él. Parecía digno de burla, algo ridículo, algo inalcanzable, ¿no? Eso de que no se deba de servir al dinero. No podéis servir a dos amos. No podéis servir a Dios y al dinero. Los padres de la Iglesia en los primeros siglos hablaron del dinero como una idolatría. Para entender esto, pues los cristianos rezaban mirando al este, lugar del que sale el sol. El sol de Levante es imagen de Jesucristo, el sol que nace de lo alto, revelación del Padre para nosotros, ¿no? Oraban mirando al este. Ahora bien, serían idólatras si adorasen al sol. No, al sol no le adoran. Adoramos a Jesucristo. En todo caso, el sol es una imagen de Jesucristo. Bueno, pues algo así ocurre con el dinero. El dinero es un signo de los dones de Dios. Es como las arras de los dones de Dios, ¿no? Si adoramos al dinero, ese dinero está ocupando un lugar que solamente puede ocupar en nuestro corazón Dios, el Dios providente que cuida de nosotros. Como sería igual de ridículo, sería confundir el orar mirando a oriente, mirando al sol que nace, adorando al sol en vez de viendo en ese sol el signo de Jesucristo, ¿no? Por eso hablaban los primeros cristianos de la idolatría, de mirar al dinero poniendo en él el corazón. Eso es idolatrar, en vez de poner el corazón en Dios, que es Padre providente. Un corazón tiene que tener un solo Señor. Nuestro corazón solamente se puede poner en Dios, se puede descansar en él. No podemos tener dos señores. Hay una única confianza, un único señorío, que es el que tiene Dios en nuestra vida. Para dar lección de esto, para dar testimonio de esto, la fiesta de todos los mártires, ¿no?, de la persecución religiosa del siglo XX en torno a la guerra civil, pues nos ayuda toda esa pléyade de mártires, ¿no? Unos 2.000 que han sido beatificados y canonizados, pero son bastantes más, ¿no? Muchos más los que fueron martirizados. Todos ellos dan testimonio de que el corazón cristiano tiene un único Señor. Y en la circunstancia de su vida en la que les dieron a elegir entre salvar su pellejo o apostatar de su fe, renunciando a reconocer que su corazón no tiene más Señor que Jesucristo, no lo dudaron. Dieron testimonio de un corazón íntegro, de un corazón que solamente tiene un Señor en su vida. Vamos a pedir esa gracia, la gracia de entender toda la sabiduría que se esconde en estas sentencias del Evangelio de hoy. No podéis servir a dos amos. Nuestro corazón tiene Señor. Dios es nuestro único Señor.